أمي ما عادش غير محام Ya estoy. Acabo de escuchar. ¿Qué me hagan los calcetines? No, si estoy en la maleta todavía. Tengo tiempo. Cara, me voy a quitar un poco el maquillaje. Que me lo he quitado con jabón. No sé si habéis visto que este es el pijama que tiene el agujero, pero el agujero no estaba aquí, el agujero está aquí. Tiene un agujero que está cosido. Pero tiene un agujero. ¡Uy! Mi pelo. He corrido como Forrest Gump, para hacer un rato de directo hablando con vosotros porque. Hostia, mira, qué siento. Corrido, me ha pegado súper rápido porque encima me está dando comida y yo para mañana. Hoy, qué entera, ¿verdad? Me hace un. ¡Ah! Está. ¡Oh! Perdón. ¿Qué tal? Que bien huele. Mirad lo que tengo. Folios. Necesito para mañana. Más para echar. Pediatría.
Lucía de la ventana. ¿Ahí está o no está? No, le estoy esperando. Estoy esperando a que me escriba. Sí, muchísimo, mañana. A ver si Heidi se. A ver si Heidi se une. No voy a estar mucho tiempo aquí, porque. Estoy en directo. Wow. Wow. Va a subir unos fotones ahí que os vais a quedar locas. Locos, locos y locas. Unas ojeras, el 15. Bueno. No filters. No filters. Sí. Vale. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo? Que me estoy distrayendo. ¿Ves? Ahí se va a mimir, normal. Vete a dormirme. Sí, vete a dormir. En breves. Es que mira qué cara tengo, mañana me quiero levantar pronto porque quiero estudiar, porque mi padre me está mandando.
me está mandando. I'm fucking flipando. Ya, estoy súper cansada, mira. Mira. Tengo mazo mocos. Me voy a ir en Amsterdam con ID y voy a mandar a mi padre cosas para imprimir y me voy a la cama. Es que estoy muerta, chicos. Lo siento, he hecho unos directos un poco. Porque tenía que estudiar. No me da la fucking life, de verdad, para todo. Padre, es que cabe la posibilidad de que vuelva a ir este fin de Madrid. Cabe la posibilidad. Gaby. Se explico lo del tuit. Pues a ver cómo explico el tuit. A veces no se hacen las cosas bien. Uy, pero va a estornudar. A ver cómo explico. Hay veces que hay cosas de gente que pueden hacer daño a otras personas, inconscientemente, por supuesto, por razones que no tienen la culpa, pero se habla y se arregla. Y se escucha. Entonces, a veces hay que pedir perdón y a veces hay que dar las gracias. Ya, sí, es que me lo he dejado así para que no se me enganche el pelo. Solo voy a decir eso. No es malo nunca pedir perdón, al revés. No somos perfectos. Y a mí me vale un montón un perdón. Muchísimo, muchísimo. O sea, que alguien. Un perdón, pero digo un perdón de verdad. En plan, que alguien se arrepienta de haber hecho algo. ¿Sabes? Entonces, pues...
Me voy a poner. Me acaba de decir Heidi que me den mal bien buenas noches. Le he dicho que mande un audio de buenas noches. Perdón, que estoy mandando a mi padre cosas que imprimir, que... Tanto ir a Madrid y no me va a dar la vida. Oh. Gracias. Contexto, repito. A ver. Es que no quiero unir a nadie porque me voy a ir a la cama. Estoy mandando a mi padre cosas para imprimir mañana. Bueno, que no sé si va a ir a la reprografía no sé si le voy a dar tiempo a la reprografía, como se diga, o voy a tener que ir yo. Pero así por lo menos lo tengo en el mail. No me lo tengo que bajar. Qué mona es. Nos ha mandado un audio de buenas noches, Aiduski. A ver qué dice. Ahora lo pongo. Compartir responsabilidad profesional. Geo. No, me está diciendo que no. Que tengo que ir yo. Así que me lo voy a mandar a mi mail. A ver, vamos de ahí. Hola chicos, estoy en la cama ya que estoy muerta de sueño. Mañana madrugo un montón y me voy a mimir. Lo siento por no haberme podido conectar al directo. Y buenas noches a todos. Un besito. Y Aroa también os mando un besito. Buenas noches. Y a ti también, Lu, te quiero. ¿Has escuchado? Aquí es la mejor. ¿Lo escuchamos otra vez? ¿Lo he escuchado otra vez? Sí, repito los audios, si me gustan, los repito. Hola chicos, estoy en la cama ya que estoy muerta de sueño. Mañana madrugo un montón y me voy a mimir. Lo siento por no haberme podido conectar al directo. Y buenas noches a todos. Un besito. Y Aroa también os mando un besito. Buenas noches. Y a ti también, Lu, te quiero. Qué mona. Es que es un amor de niña, que sí. Es un amor. Es un amor. Es que es... I have no words. No words. Jope, es que es súper mona. Es que... Le he tomado de menos. ¿Os ha pasado alguna vez en plan de echar de menos? No, joder. Y le vi ayer. Simplemente el hecho de pensar que está tan lejos ahora me da como... Me da impotencia porque no puedo hacer nada por verle, ¿sabes? Yo que soy súper de... ¿Sale colonia? Está vacío. Ya, estoy destrozada, estoy mandando... Ya, estoy destrozada, estoy mandando. Estoy guardando las cosas para imprimir.
Ay, que no veo. Ahora. Intento no pensarlo, pero es que al intentar no pensarlo es como que es peor todavía. No entiendo qué me pasa. Es que... literal, que he estado pensando antes, me estaba duchando y digo... estaba estudiando y estaba pensando en Aida. Estaba con mis amigas y estaba hablando de ella. Estaba en práctica y estaba pensando, joder, ella ha sido en un hospital, ¿qué tal estará? Estaba en el metro y digo, ah, voy a subir algún TikTok con Aida. ¿Qué cojones? ¿Qué co... A ver, Héctor. O sea, vale, con la Maya guay me pasa. Vale, y con la Maya. Pero tú, bro, o sea, es excesivo, ¿eh? Es excesivo. Literalmente acabo de darme cuenta una literalmente acabo de darme cuenta una vez más que mi...
¿Ahora? ¿Ahora? Espera. ¿Ahora? ¿Funciona? ¿Funciona? Ah, vale, menos mal. Que se me está el móvil que echa humo, chaval. Que digo que literalmente que me estoy dando cuenta también que se me cambia completamente el mood, quiero decir, la actitud, en plan de chula que he tenido siempre, rollo de va, me la suda, en plan yo qué sé, en plan, anda guapa, ya te gustaría, ah, qué estás contando, ah, venga, sí, ah, nada, se me cambia completamente a nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Es que literal es muy fuerte, es muy fuerte, no entiendo nada. Ay, que se me duerme la pierna. Joder, todos los temas que llevamos, o sea, voy a llorar. Me da imposible la vida, ¿eh? Bueno, mañana creo que me voy a levantar a las 6, es que no me da. Si me has cansado durante el día, pues si me has cansado, lo voy a hacer. Te desisto. Nada, no creo. Supongo que es una amiga especial. Ay, me gusta esto. Este tema no me gusta un pelo. Me gusta un pelo. Este tema, bueno, se le cambia el mood, ¿eh? En niños, es que no, es que esto me agobia mucho, me gusta. Este tema es... Cae todo lo de este tema. Quiero llorar, quiero llorar. No voy a poder estudiarme todo esto. Me voy a sonar los focos. Todo esto, vamos, ni que fuese Einstein yo. ¿Os acordáis que os he dicho antes que cabe la posibilidad de que este finde vaya a Madrid? Pues esas posibilidades se están agotando. Buah, voy a tener que subrayar como Forrest Gump, chaval. Que llega un punto que pienso, en plan, tío, la vida es una y no hay ninguna prisa. ¿Qué prisa tengo de terminar la carrera? ¿Que me meten una prisa? No tengo ninguna prisa, pero si a lo mejor
La mejor etapa de la vida se la da en la universidad, pues un año más, que más, un año más. ¿No? Si mucha gente repite. Mis padres no piensan lo mismo. Ah, tengo un vídeo de medicina más, de las notas del año pasado también, pero que no lo he subido todavía. Primero los estudios, por supuesto, primero los estudios, siempre los he sacado muy bien. Pero no hay ninguna prisa. ¿O sí? ¿Hay prisa? ¿O no hay prisa? No hay prisa. La prisa va a haber. La prisa va a haber. Hay que disfrutar de la vida con cabeza. Que no quiere decir que yo no vaya a dar mi 100%. Siempre voy a dar mi 100%. Siempre hay alguno o algo más. También viajaba yo el año pasado, ¿eh? El problema es que no os lo contaba, pero viajaba mucho. Ayer no puedo venir este finde, no por ella, sino por mí, porque yo el jueves tengo el estreno de una canción, de un videoclip en el que salgo en un videoclip. Y se estrena, entonces me han invitado al estreno. Y como salgo en el videoclip, Joselito no, Josito, pues eso, debería ir, pero es que no sé si me va a dar la vida. Que real que no sé si me va a dar la vida. Porque soy persona. Y no soy Einstein. Hay mucha gente muy lista. Yo es que trabajo un montón. O sea, yo estoy todo el puto día estudiando, aunque la gente piense que no. Y bueno, soy un poco yórica con eso. Porque que, claro, cuarto y quinto de medicina es mucho. Sí, la uni es lo primero, obviamente. La uni es lo primero. Lo primero es la salud mental. Luego ya va la carrera. Estoy en quinto ya. Mirad, esto es cuarto. Eso es cuarto. Entonces, claro, ya me estoy empezando a agobiar. Así que creo que os voy a dejar. Creo que os voy a dejar. Si alguna vez me replanteo la carrera, claro, me la he replanteado 20.000 veces. 20.000 millones, 300 millones de veces. Creo que todo médico se replantea la carrera. Todo el médico. El 99%, yo creo, 90%. Pero luego piensas por qué lo haces. Y bueno, supongo que te volverán los ánimos. O sea, es como, hay una etapa de tormenta, una etapa de tormenta, 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 y luego hay una etapa como de, como paz. ¿Sabes? Porque la tormenta es que no puedes más, que es que quieres dejar la carga porque es que te está superando, te agobias un montón. Esto es para todo el mundo, ¿eh? Te estás agobiando un montón. Y cuando terminas es como, guau, lo he conseguido, qué guay. Y al final, en esos momentos en los que no puedes más, o sea, yo lo que hago es visualizar el por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Pues porque a mí siempre me ha gustado ayudar a los demás. Y eso es verdad. O sea, yo cuando dejé el tenis dije, mis padres me dijeron que tenía que hacer una de 5 carreras aparte de actriz. Pero yo evidentemente dije, joder, pues si no puedo hacer lo que a mí me gusta, por lo menos voy a ir a ser actriz, voy a intentar ayudar a la gente y que la gente pues sí que pueda, y yo qué sé, pues luchar por sus sueños, que si la salud no te lo permite no puedes, ¿sabes? O eso, básicamente. Yo siempre he sido muy, siempre estaba ahí como, guau, venga del pin, pa, alguien del colegio se caía y iba corriendo, que se ha caído no sé quién, tal, no sé cuántas,
evidentemente, yo quiero ser actriz, pero entre... No me veía de abogada, me veía de nada. Me veía algo que sea para los demás. Esto es verdad, ¿eh? Entonces, pues muchas veces hay muchos lloros. Carrera, porque es súper dura, pero súper dura. Súper, súper, súper dura. Pero bueno. Toca, toca. Entonces, por eso digo que no hay prisa. Para la gente que os agobiáis un montón con las carreras y así, no hay prisa. Si en ingeniería la gente tarda un montón de años en hacerla, no eres mejor ni peor por aguantar un año más o lo que sea. Quiero decir, eso es. Cada uno a su ritmo. Y no quiere decir que seas mejor o peor porque hagas un año más. Yo sé que hay una de mi clase que no saca buenísimas notas, pero os juro que va a ser una médico de 20.000 porque tiene una vocación del horror y siempre está súper contenta, ayudando a los demás, súper feliz. Ella tiene clarísimo desde el día 1 que va a ser médico y no es la que mejores notas saca. Y yo sé que esa va a ser una médico de 10. Y si me está viendo el directo alguna de mi clase, sabe perfectamente quién es. Y hay más de este palo, pero es que esta es un amor para mí, es o sea, es lo más esta niña, es lo más. Y va a ser un 10. Y no pasa nada. Yo solo esto os lo digo a todos, a los que estéis estudiando lo que sea, que miren que estéis tranquilos, que no pasa nada, que la vida es una, que hay que disfrutar con límites, que hay que ser responsable en todo lo que se haga, pero que no pasa nada y no hay que agobiarse por un año más. Así que eso. Lo primero es esto. Y si estás viendo aquí, va a ser mucho más tranquila y va a ser mucho mejor. Así que nada. Voy a cortar el directo si no os importa, ¿vale? Lo siento un montón, es que estoy muerta, mira. Uy, me ha tocado el ojo. Y eso. Vamos a comentar el audio de ahí para daros las buenas noches las dos. Estoy en la cama ya, que estoy muerta de sueño. Mañana madrugo un montón. Yo también. Y me voy a mimir. Lo siento por no haberme podido conectar al directo. Lo siento por haberme conectado poco. Y haber estado haciendo cosas mientras me conectaba. Mañana intentaremos hacer directo a las 2, a ver si nos da tiempo. Y buenas noches a todos. Buenas noches. Y Aroa también os mando un besito. Buenas noches. Y mi hermana Gaby Sofía, fijo que os manda otro besazo. Así y a ti también, Lu, te quiero. Yo más reina. Os quiero un montón. Mandamos un beso. Dame un beso. Os quiero un montón. Gracias por conectaros. Gracias a los que estáis siempre, a los que acabáis de entrar, que eso me dice también. Así que buenas noches. Os quiero.